Jason. ¿Qué tal, amigos de Locos por el Car Audio? Les voy a presentar este Volkswagen, es un modelo 2001 que trae un arsenal de equipo de Car Audio. Le queda súper bien al propietario, que es un loco por el Car Audio. Aquí encontramos dos sets de medios de Open Show de la marca DB Drive con sus dos pantallas RCA. Y aquí vemos un amplificador también DB Drive de la serie Occur. Pero vamos a la parte interior para que chequen el trabajo que hicieron para poder montar. Son dos cajas acústicas que están entonadas a 40 Hz. En cada una de estas cajas acústicas le montaron dos subwoofers de la marca Massive Audio de 12 pulgadas de 1000 watts RMS. Son de la serie Torox de Massive. Evidentemente tuvieron que sacrificar toda la parte trasera, quitar los asientos. Así es como pudieron meter estos cuatro subwoofers. Actualmente los tienen alimentados con este amplificador Rock Series, que es el Predator 10.000K. Me comenta el propietario que en un principio le quiso meter puros amplificadores Hyphonics y le había metido el Colossus, pero ese amplificador al parecer demandaba muchísima corriente, muchísima energía, y no pudieron alimentarlo. De hecho, actualmente cuenta con dos alternadores aquí en la zona del motor. El que se ve aquí en primer plano es de un Silverado de 130 amperes. Y ni siquiera con esa modificación se pudo alimentar el Colossus de Hyphonics. Sí, demandaba muchísimo voltaje y no lo pudieron alimentar, así que decidieron cambiarlo por este Predator de Rock Series. Este sí está trabajando bastante bien. De hecho, al propietario le gusta mucho Massive y le gustaría cambiarlo más adelante por un amplificador Massive. Pero de momento este Rock Series le está funcionando súper bien. Vean si no es un loco por el Car Audio este bochero. Vean aquí todo el trabajo de las puertas con fibra de vidrio para meter dos sets de dos vías para Open Show, también de Massive. En esta ocasión, por diseño, decidieron dejar los crossovers a la vista. Y no conforme con eso, también en la zona de los pies le fabricaron unos kick panels para otro set también Massive Audio. Y ahí está la pantalla, los ecualizadores. Los asientos son de un Mini Cooper. ¿Qué les parece el trabajo que se aventaron en este Volkswagen 2001?
ahorita lo vamos a poner a sonar para que se dé una idea de cómo funciona este equipo. También tiene aquí su restaurador de bajas frecuencias, Hyphonix Brutus. Aquí tiene un amplificador Treo Nano y otro medio, otro set de dos vías OpenShow de Massive Audio. Sin duda ha de dar un excelente show en los eventos. Aprovecho para mencionar que este club va a tener su evento el próximo 28 de noviembre. Ahí está el balneario. La verdad no puedo ni pronunciar el nombre del balneario. Es el Azocoche. Azocoche. 28 de noviembre. Va a ser un evento multimarca. Evaluado por Jutec. Es aniversario de este club. De hecho, cumplían años en mayo. Pero por esto de la pandemia tuvieron que moverlo al mes de noviembre. Están invitados, amigos, si quieren participar en ese evento multimarca. 28 de noviembre. Jason, de Venezuela para Cuautla, Morelos, México. Está padrísimo que haya mandado a personalizar también su así música. Suena Navibu, el pollo que romperá fronteras. Jason. Iván Rodríguez.